Hola, ¿qué tal? Pues bienvenido a esta aventura maravillosa de poder caminar por la cultura. Y hoy, bueno, es un gusto siempre recibir a todos los participantes de toda esta gran número de museos que tenemos en esta hermosa Ciudad de México. Y hoy toca el turno a uno de los museos más emblemáticos, más interesantes, incluso más céntricos que tenemos aquí en la ciudad, ¿no? Tenemos el Museo de... El Museo de Memoria y Tolerancia. Memoria y Tolerancia. Y para esto, pues tenemos un invitado también de lujo. Nos dices tu nombre, por favor. Bueno, mi nombre es Adán García, soy director académico del Museo de Memoria y Tolerancia y es para mí un gusto de verdad estar aquí con ustedes y compartiendo este espacio para de alguna manera contarles de qué es y qué va el museo, ¿no? Bueno, pero antes de que Adán nos presuma un poco el Museo de Tolerancia, sí me gustaría que nos platicara un poquito, pues bueno, quién es Adán, a qué se dedica, qué hace, cuál es su formación escolar. Platícanos. Fíjate, yo soy internacionalista y sociólogo y durante mucho tiempo también fui profesor, ¿no? Okay. De hecho, la docencia es una parte fundamental de quién soy yo. Me formé como internacionalista en la Universidad Iberoamericana, después como sociólogo, y una parte muy importante de mi especialización ha sido en las ciencias jurídicas, como jurista. Soy egresado de la Escuela de Derecho de Salzburgo, donde hice una especialidad en Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y también egresé de la Academia de Derecho de La Haya, que es la Escuela de la Corte Internacional de Justicia, y ahí hice un curso en Derecho Internacional Público. Además de ello, estoy cursando también un doctorado en Derecho Penal, y bueno, parte importante de el por qué este salto entre disciplinas es para entender el mundo en el que vivimos, y en buena medida porque lo que estudió yo y lo que también estudia el museo, no hay, por así decirlo, una ciencia exacta, uh-huh. O sea, una disciplina específica que lo haga, ¿no? Porque el museo no solo habla sobre la memoria y la historia y cuestiones de esta naturaleza, sino también como de un deber ser, ¿no? La tolerancia, como una virtud y como un valor que vamos construyendo. Entonces, si tú me dices, oye, ¿qué estudios estudian la tolerancia? Yo te digo, quién sabe, ¿no? Es entre la sociología, el derecho, la historia, la antropología. Entonces, por eso también es que yo he ampliado el horizonte de lo que sé y de lo que quiero conocer para entender mejor a lo que me dedico, que es a dirigir el área académica del museo y, por lo tanto, la investigación y desarrollo, tanto académica como en contenidos, de todo el museo. Oye, pensando en los chicos que nos ven del otro lado de la pantalla, ¿qué pasaba por tu mente cuando tenías la edad de estos chicos, no sé, entre 12, 15 años? ¿Qué pensabas tú en estudiar? Porque a veces son decisiones difíciles en cada uno de nosotros. Me imagino siendo antropólogo, oceanógrafo, pero ¿qué hace un sociólogo, por ejemplo? Cuéntale a los chicos. Siendo bien honesto contigo, yo uh-huh. nunca pensé estudiar lo que estudié. Yo, de hecho, estudié al principio ingeniería mecatrónica. Ok. No, o sea, yo... Una buena parte de la secundaria, incluso de la prepa, yo pensaba que iba a ser ingeniero. E incluso entré a la universidad, estuve 2 semestres y cursaba las materias de ingeniería mecatrónica, pero siempre tuve, desde mucho más joven, antes de la secundaria, un interés en entender lo que pasaba en el mundo, uh-huh. un interés en cómo nos comportábamos unos frente a otros, y también un interés de cierta manera por entender por qué había personas o momentos en la historia donde había habido la negación de el otro como alguien igual a mí, ¿no? Uh-huh. ¿A qué me refiero, ¿no? Cuando yo tenía 9 o 10 años yo pensaba en la conquista. Okay. Y cómo a los indígenas, porque me contaron sobre Fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, había alguien que decía que eran hechos para ser esclavos y otros que decían que no tenían alma, y cómo cuando chocan estos dos mundos, uh-huh. en ese momento lo entendía de manera diferente, había quitarle sus derechos y quitarle su dignidad al lugar conquistado, ¿no? Y que ambas partes tenían razón, su razón de ser, perdón. Sí, su razón de su ser. Razón de ser, sí. Vamos, recibir el choque del abrazo de los mundos, hoy entiendo que fue un abrazo y que es mejor verlo así antes que uh-huh. verlo como una herida no sanada, que en el abrazo de estos mundos cada uno tenía su razón de ser, y que solo cuando, por ejemplo, y en este caso fueron los habitantes de la región de México los que entendieron
El rol de los otros es que hubo, de alguna manera, un sincretismo, una mezcla. Uh-huh. Pero que si ellos se hubieran encontrado, es más, los mexicas se dice que deponen las armas, pero que si hubieran seguido en la batalla, seguramente hoy hubiera pasado algo muy parecido a lo que sucedió en Estados Unidos, donde las culturas no se mezclaron, ¿no? Oye, y entonces, bueno, después de dejar de lado la mecatrónica, bueno, ya en ingeniería no me gusta, vámonos al ámbito social, al ámbito de humanidades. ¿Qué pasa? ¿Tú te habías imaginado traspasar nuestras fronteras también en algún momento? No, yo cuando tenía 12 o 15 años me preguntaba todas estas cosas, o hasta los 18, y yo en buena medida me imaginaba, yo soy de Michoacán, de Zamora, regresando a Zamora, bueno, terminando estudiar en Zamora y luego saliendo, después de haber salido, regresar a Zamora, trabajar con mi familia, ¿cómo se podrá decir? Hacer cosas que uno hace en una ciudad chiquita, ¿no? Claro. Quizá agroindustria, de hecho pensaba en la fresa, en la zarzamora, en automatización de procesos y así, pero nunca pensé que mi opción profesional me iba a llevar a conocer África, a conocer Sudamérica, a conocer Europa, a estudiar fuera de las fronteras de México, ¿no? Y en buena medida, aunque uno aspira a conocer el mundo, claro, ¿no? Es como todo lo que está allá afuera causa curiosidad, y más cuando uno tiene buenos maestros, no se volvió una realidad hasta mucho después, y ahora es casi como que volteando hacia atrás digo, órale, ¿no? Oye, ¿y en qué punto o qué factor o factores intervinieron en este cambio de rumbo en tus decisiones? ¿Cuál crees que dijiste, aquí, de aquí soy, hacia allá voy? Cuando me cambié de ingeniería mecatrónica a relaciones internacionales, pues que el campo de ingeniería mecatrónica era muy específico y que relaciones internacionales implicaba un espectro mucho más amplio, y también entender de manera diferente el mundo, ¿no? Entonces hacía más sentido a toda la curiosidad. Y de hecho también, por ejemplo, cuando cambié yo en mi ya etapa de desarrollo profesional, de ser profesor en la Universidad Iberoamericana a trabajar en el museo, algo de lo que yo pensé fue también ampliar, ¿no? Los horizontes, ampliar. Yo quizá puedo tocar a 30 o 40 alumnos por clase por semestre, pero yendo al museo, te cuento, ¿no? Hay 500,000 visitantes casi al año. Entonces, el contenido que el museo tiene no es para que se quede solo en las aulas, es para que viva en una buena parte de la sociedad. Y cuando tomé esta decisión, pues pensé en eso. ¿Por qué Museo de Memoria y Tolerancia en particular, o tenías considerado algún otro? ¿Por qué fue que te llamó la atención este? En México, el campo del derecho penal internacional, que es una parte de lo que el museo hace, está chiquito, está cerrado, ¿no? Uh-huh. Constreñido. Era lo que yo hacía en la Universidad Iberoamericana. Y entonces, uno de los lugares, de los pocos lugares en México que hacían esto, no solo como investigación, sino también como divulgación y difusión, que para la ciencia es muy importante, uh-huh, era el museo. Entonces yo dije, pues el museo puede actuar como un amplificador. Uh-huh. Y cosas que tienen que ver con la defensa de las violaciones masivas de derechos humanos, la gente podría conocerlas, y no solo podría conocerlas al visibilizarlo, sino también podría indignarse, hablar en contra de la indiferencia. Entonces, por eso decidí trabajar en el Museo de Memoria y Tolerancia y colaborar con ellos, y ha sido ya casi 3 años como director académico de una, ¿cómo decirlo?, de un camino profesional muy satisfactorio, con muchos retos, sí, porque yo no sabía hacer lo que ahora hago, pero también de muchas satisfacciones. Por ejemplo, cuando bajamos con los alumnos a dar conferencias, a platicarles en contra del acoso escolar, a platicar con ellos sobre lo que es la tolerancia, a sentir cómo sintieron ellos la sensibilización y el recorrido del museo, ahí dices, vale la pena, ¿no? Qué interesante. El museo tiene un contenido muy muy fuerte, o sea, la parte de la memoria duele incluso pasar por ella, ¿no? A mí incluso cuando doy recorridos me duele, pero te hace sentir el dolor de los otros, uh-huh, de una manera considerablemente diferente, pero te hace sentir el dolor de los otros, entonces te sensibiliza. Y cuando tú ya pasas de la parte de memoria del museo a la parte de la tolerancia, que es de alguna manera como el deber ser, uh-huh, o las posibilidades para mejorar o para ir más allá en lo que se refiere a como seres humanos integrados y que entienden que somos iguales en dignidad y derechos, la parte de tolerancia te toca el corazón, yeah, ¿no? Y te
invita a una reflexión bien profunda, donde lo que tú haces es confrontarte también a ti mismo, en tus prejuicios, en tus estereotipos, y en si has discriminado o incluso si has sido indiferente frente a la discriminación. Qué importante esto que mencionas, Adán, porque creo que va más allá, como ya lo has dicho, de solamente ir a ver imágenes, de solamente dar un recorrido. Tiene un trasfondo muy importante, ¿no? Pero también hablando de imágenes, tú nos traes algunas imágenes del museo, ¿verdad? Sí, ¿te parece si las vemos? Claro, adelante. Vamos a tener, estamos ya viendo en pantalla algunas imágenes. Ok, ahorita vamos a ver algo que tenemos, que nos has traído, ¿no? De respecto al... Sí, algo interesante del museo es que, mientras que quizá otros museos lo que intentan es, por ejemplo, en antropología e historia, que tú te lleves un conocimiento profundo de los pueblos y de la historia de México, o el de arte moderno, que tú reflexiones sobre las nuevas concepciones de cómo se ve el mundo, el museo lo que te invita es una reflexión profunda. Aquí tenemos, por ejemplo, la entrada a la exhibición permanente, es la plataforma. Ajá. Y es una vista muy bonita, si se pudiera abrir hacia el lado derecho, donde se ve todo el centro de la Ciudad de México. Transponiendo esta puerta hay una cosa que se llama la licuadora, que presenta al museo, y luego Sociedad Europea, ¿no? Lo que ven ustedes ahí son las imágenes de muchísimas personas que estaban integradas a la Sociedad Europea, pero que a la vez eran también judíos. Uh-huh. Es decir, se habían, contrario a lo que postulaban los nazis, se habían vuelto una parte importante de la sociedad, integrada completamente, e incluso había quienes ni siquiera pensaban en sí mismos como judíos, como Primo Levi, ¿no? Okay. Esa es la parte de guetos, que fue una de las maneras en las cuales los nazis lo que trataron de hacer fue enclaustrar a la población, a las poblaciones que fueron víctimas del genocidio, particularmente a los judíos y uh-huh. a los gitanos, para tenerlos controlados, controlar también la cantidad de alimento que les daban, que no toque, esto es bien severo, ¿no? Uno de los postulados nazis es que no tenían que convivir un pueblo con otro, entonces los tenían por eso como en ciudades separadas, casi casi ciudades dentro de ciudades, ¿no? Lugares muy marginados, uh-huh. donde incluso no permitían la entrada de combustible para quemar durante la época de invierno. Claro. Esto que ustedes están viendo en pantalla se llama las Marchas de la Muerte, que fue después de que los campos de concentración los comenzaron a cerrar porque ya venían los ejércitos, el ejército rojo y el ejército estadounidense liberando, y para que murieran durante estas marchas en el invierno de Europa. Y del lado derecho lo que está son los uniformes, originales de los Concentration Lager, que son los campos de concentración. Sí, sí. Algo interesante es que el museo tiene en exhibición más de 800 objetos originales. La colección del museo es de más de 1200, hay una rotación de cada 6 meses de estos objetos. Okay. No hay ninguna réplica, no hay nada que no sea original. Y no solo hablamos sobre el Holocausto, muchas personas suelen pensar que hablamos solo sobre el Holocausto, uh-huh. pero en realidad tratamos otros 6 genocidios. Porque hubo una promesa surgida después del Holocausto por la parte de las naciones que ganaron la guerra, que decía que nunca más se debería de volver a repetir. Okay. Y lo que vemos en el museo es que esto no es cierto, que hubo antes genocidios y que ha habido después, y que hoy en pleno siglo XXI, en la era de la civilización, uh-huh. siguen habiendo genocidios, como en Darfur, por ejemplo, podríamos pensar en Siria o contra los yazidíes, o incluso en el sudeste asiático contra los rohingya, ¿no? Ok, la siguiente, por favor. ¿Qué estamos viendo? Ah, ese es un lugar para mí muy emblemático, es quizá la parte más conmovedora del museo, ese es el corazón del museo. Del lado derecho lo que tienen son cuentas de cristal, que en realidad son lágrimas, se uh-huh. llama El Potencial Perdido. Sí, sí, sí. Y son lágrimas derramadas por los niños asesinados durante los genocidios, ¿no? Solemos pensar en que el genocidio es muy cruel, pero pocas veces reflexionamos sobre el rol que juega en la infancia, ¿no? Esa es la entrada a la sección de tolerancia, y aquí viene una definición de tolerancia que no alcanzo a leer, pero se las digo desde acá, desde lo que me acuerdo, parafraseo. La tolerancia no es una cuestión pasiva, es una cuestión que es activa, implica el esfuerzo de estar cerca del otro, de respetar al otro, y que en ese respeto nuestras diferencias convivan armónicamente. Entonces la tolerancia es la convivencia armónica de esas diferencias. Ok. Este es el poder de la palabra, y ahí tenemos a Martin Luther King, a Nelson Mandela en la parte positiva, y en la parte negativa a Stalin o a Hitler. ¿No? Por ejemplo, Gandhi con su palabra y sin un solo tiro y solo con
algo que se llama la fuerza de la verdad y el amor, logró una verdadera revolución en India. Uh-huh. Y Martin Luther King logró, solo con la palabra y el amor, sin nada de violencia, una lucha efectiva por los derechos civiles de la población afrodescendiente negra en los Estados Unidos. Una parte muy conmovedora del museo es esta, ¿no? Es el vagón. Uh-huh. Y alrededor están las imágenes del campo de concentración Auschwitz-Birkenau, que en realidad era un campo de exterminio, perdón. Y ustedes pueden pasar a través de este vagón. En ese vagón, en ese tipo de vagones, entre 80 y 100 personas eran llevadas de su lugar de origen hacia un campo de concentración y exterminio. Es un vagón original que llegó de Polonia, uh-huh, que fue estabilizado y que está en el museo, dentro del museo. Oye, ¿y cómo se hace esta negociación entre los países para poder adquirir estos objetos que se está presentando? Mira, no es una negociación entre países, uh-huh, es una negociación entre una asociación civil, que okay, es el museo, y el gobierno de Polonia. Bien. Las fundadoras del museo lo narran como una casi guerra de desgaste. ¿Y por qué? Yo creo que más de 20 veces le escribieron al gobierno de Polonia, uh-huh, diciéndole que querían tener un vagón, y eran una carta y otra 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 carta, uh-huh, hasta que yo creo que finalmente se le fueron apilando las mismas en el mismo nombre, y alguien un día dijo, bueno, hay chorrocientas mil cartas de este lugar en México que quiere un vagón, ¿a qué se refieren? Entonces ya parece ser que revisaron y comenzaron a hablando, escribiendo y diciendo, oye, pues sí, les vamos a dar un vagón. Y entonces el museo ni siquiera estaba terminado de construir, no había dónde alojarlo, ¿no? Y entonces fue, ya tenemos un vagón, ¿ahora qué hacemos? ¿Dónde lo ponemos? Exactamente, sí. Entonces el museo ni siquiera estaba terminado de construir, tuvieron que construir más rápido la parte del lado derecho, que es como el ala sur del museo, para que el vagón llegara de Polonia a Veracruz, si no me equivoco, en barco. Uh-huh. Que de Veracruz a llegar a México, a la calle de Luis Moya, y ahí había una grúa que lo subió a los 5 pisos, lo pusieron en el 5º piso y después pusieron el techo. No, esa es la historia de la llegada del vagón. Hay quienes dicen que los mismos objetos tienen memoria. Imagínate este vagón, ¿qué tanto no tendrá, ¿no? En ese espacio, ¿no? Sí, y también cómo lo resignificas, ¿no? Cuando, claro, pasas por el recorrido y te van contando lo que estaba pasando con la población, las poblaciones que fueron víctimas, y de repente te dicen, y había lugar en una de las partes de la solución final implicaba llevar a las personas en vagones a los campos de concentración y exterminio, un vagón como este, uh-huh, te vas para atrás, claro, claro, ¿no? es una sensación un poquito como de shock, pues es mucha sorpresa, uh-huh, y después que te llegan en un vagón como este, incluso en este, 80, 100 personas. Y que te transmitas, ¿no? Siéntete como en este momento, porque tú sabes que tú puedes salir y que es momentáneo, pero el sentido de la historia de cuánta gente estuvo en estos vagones, ¿no? Sí, exactamente. O sea, yo no te puedo explicar el dolor, uh-huh, ni te puedo explicar en sí la, claro, situación, pero sí te puedo hacer sentir a través de este tipo de objetos, uh-huh, y la narrativa que implicó el holocausto. Entonces, estos objetos nos sirven mucho para, a través de ellos, comunicar esta sensación y lograr una cosa que es bien básica para que la gente se sensibilice, la empatía, ¿no? Por un momentito, uh-huh, se pueden poner en los zapatos del otro, claro, y al ponerse en los zapatos del otro, ellos pueden entender que lo que pasó allí fue negativo y que no se debería repetir, claro, y entonces forza una reflexión para la acción. Perfecto. Bueno, ya nos hablaste de este. ¿Qué otro objeto o qué otra sala, qué otro lugar, por tu experiencia, les impacta a la gente? ¿Qué es la que más les ha llamado la atención? Mira, hay una cuestión bien importante que tiene que ver con que el museo sí habla de historia, pero es muy importante también la parte de los testimonios de las víctimas, de los sobrevivientes, ¿no? Entonces, poca gente sabe esto, pero en Guatemala hubo un genocidio entre el 81 y el 83 del siglo pasado, llevado a cabo por los principales responsables, que fueron Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt, ¿no? Los expresidentes de Guatemala.
Durante mucho tiempo se cayó, se negó, hasta que cuando se firma el armisticio de la guerra de Guatemala, porque la guerra duró muchísimos años, de toda la tercera década del siglo XX casi, se hace una comisión de esclarecimiento histórico, mucho por la presión de la sociedad civil. O sea, uh-huh. Es la sociedad civil en Guatemala la que ha logrado grandes avances. Entonces, una de las cuestiones que hicieron para la propia memoria de las personas fue bordar mantas de las comunidades donde sucedieron los genocidios, o bueno, las matanzas, que son lo que entendemos como los genocidios. Entonces, durante el proceso de apertura del museo hubo una negociación y una de las comunidades nos regaló una manta, es decir, nos regaló su memoria. Y en este regalo de la memoria, cuando hicimos las remodelaciones, le dimos un espacio muy especial. Entonces, esa manta pende, de alguna manera vigilando que su estructura o que su seguridad estructural no se rompa, pero lo que esa manta te transmite es: yo aquí, habiendo destapado las fosas comunes, habiendo encontrado los restos de mi familia, te digo, y está bordado, que aquí había 93 osamentas, hechos que ocurrieron tal día del 82, del 83, y esto es un testimonio de la memoria para que esto nunca se repita, ¿no? Es importante que el museo intente transmitir que es responsabilidad de los individuos más que de los estados que estas cuestiones no se repitan. Claro. O sea, ¿quién es el que al final asesina? ¿Quién es el que al final jala el gatillo, pero quién es el que al final también se queda callado frente a las injusticias? Somos los individuos, y entonces hay que romper esa indiferencia, y Guatemala es un gran ejemplo. Guatemala rompe la indiferencia, forza la Comisión de Esclarecimiento Histórico y guarda la memoria. Y qué bueno que no centremos la mirada en Europa, ¿no? O sea, claro, en el Holocausto no es lo único, ¿no? O sea, el Holocausto sí es muy importante y quizás el umbral máximo de lo que implica un genocidio, pero toda vida es sagrada y no hay un más sufrimiento o menos sufrimiento. El genocidio impacta a la humanidad, cualquier genocidio impacta a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque si pensamos en la humanidad como un arco iris donde somos diferentes pueblos, diferentes lenguas, diferentes culturas, el arco iris implica, por ejemplo, colores primarios, pero que se van entremezclando y haciendo tonalidades, ¿no? Entonces, si tú quitas un color, que es lo que implicaría quitar una nacionalidad, etnia o religión, o raza, aunque solo hay una raza que es la humana, lo que implica el quitar este color implica que pierdas todas las diversidades que con él vienen emparejado, ¿no? Por supuesto. Entonces, un genocidio nos impacta a todos. Adán, la verdad es que es muy interesante y podríamos seguir platicando de estos y otros temas, pero me gustaría que les dijeras a los chicos que nos hacen favor de ver los programas y a los papás de los chicos, ¿qué voy a encontrar en el Museo de Memoria y Tolerancia? ¿Por qué tengo que ir más allá de solamente hacer una tarea o un recorrido? ¿Qué es lo que me puede llamar la atención de esto? ¿O qué voy a encontrar en cada una de sus salas? ¿Qué actividades se llevan a cabo? ¿Dónde podemos tener más información, por favor? Mira, híjole, como tú dices, el museo es un mundo también, entonces da para mucho. Algo de lo importante es que van a entender de manera diferente cuestiones que tocan a la naturaleza humana y a la condición humana, ¿no? Y que también van a tener un panorama diferente de las posibilidades que nos puede dar una convivencia más armónica respetando las diferencias, que es la tolerancia. Uh-huh. Ahora, el museo no solo es un museo, también es un centro cultural. Tiene un centro educativo comunitario donde todas las actividades son gratuitas. También hay cursos y diplomados en este centro educativo. Estamos por sacar una plataforma digital donde ustedes pueden ver las mejores clases que se han dado dentro del centro educativo. Tenemos una biblioteca, que es una biblioteca muy especializada en los temas que el museo trata. Tenemos un programa académico con representantes de la academia de todo el mundo, o sea, de muy buen nivel. Ha estado Peter Hayes, que es profesor emérito de la Universidad de Northwestern. Estuvo el general Romeo Dallaire, que fue el responsable de los cascos azules durante el genocidio en Ruanda. Susan Benesch, que habla en contra de los discursos de odio. También hay exhibiciones temporales que son muy buenas. Hay una que en este momento es importante y que entre los 2 y los 18 años puede actuar también como una cuestión de prevención, que se llama Feminicidios en México Ya Basta, que visibiliza un problema muy real. No es Ciudad Juárez nada más, es también Ecatepec y es
Naucalpan y es el Estado de México, incluso con los transfeminicidios, por ejemplo, que también existen, claro. Una cuestión que implica violencia contra, contra el género, contra la, la feminidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, la oferta del museo es muy, muy, muy amplia. Visiten la página, porque es www.mit.org.mx. Ahí ustedes pueden encontrar de alguna manera como el universo que el museo les puede mostrar. Y por ejemplo, para las escuelas, si ustedes van en un grupo, tenemos conferencias especializadas que hablan sobre la cultura de tolerancia o contra la violencia escolar, que sirven mucho para incidir en la forma en la cual se maneja la, la dinámica escolar en un centro educativo, ¿no? Perfecto. ¿Horarios? Estamos abiertos martes a viernes de 9 a 6, sábados y domingos de 10 a 7, los lunes descansamos y el centro educativo trabaja de martes a sábado. Perfecto. Una vez más es www.mit.org.mx. También nos pueden ubicar en Twitter como @museomyt y en Facebook como Museo Memoria y Tolerancia. Perfecto. Adán, de veras un gusto que nos hayas acompañado y pues ahí está la, la invitación abierta para que pues vayan y conozcan un poquito más de lo que podemos comunicarles a través de este programa. Bueno, pues llegamos al final de este programa y no me resta más que agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. A ustedes que nos hacen favor de ver este programa, vamos a seguir caminando por la cultura. ¿Qué les parece, Adán? Seguimos aquí. Muchas gracias y hasta pronto. Un gusto, hasta luego.